Hola una vez más y muchísimas gracias por tenerme la paciencia para ver esta serie de videos y de darme permiso de terminar a la monita. ¿Ven? Ya la cambié. Ahora ve para más lados. Y se llama Becca y es una Battle Sister porque me está gustando mucho Warhammer 40,000. En fin, ahora sí vamos a terminar con la última de las facciones, la cual es la OKW. Personalmente, mi facción favorita y por la que este juego me gustó durante muchísimo tiempo. A diferencia de las facciones aliadas y de la Wehrmacht, esta facción es posiblemente, al menos en mi criterio, la más difícil de usar de todo el juego. No porque sea realmente difícil o tenga mecánicas muy complicadas, sino porque es muy inflexible. Los estadounidenses son la facción, mecánicamente hablando, más complicada del juego. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas, demasiadas habilidades que pueden ser útiles y si se te olvidan, pues puedes perder fácilmente, o si abusas de ellas, también. Y la OK, no. Es una facción muy inflexible a la que le cuesta muchísimo adaptarse a las estrategias del enemigo. Pero bueno, comenzaremos como siempre con nuestra comandancia. La primera unidad de la OKW son los zapadores de asalto. Este grupo cuenta con cuatro modelos armados con el poderoso fusil STG-44. A diferencia de todos los demás zapadores dentro del juego, estos son excelentes en combate a corta y mediana distancia. Tienen un coste de 300 de manpower y 7 de población. De hecho, una estrategia muy común es abrir la partida con dos de estas unidades. A pesar de su grandísimo coste y que es muy costosa de reforzar, suelen valer la pena a menos que te encuentres unidades especializadas. Esta unidad es especialmente buena en combate si logras entablar combate a una distancia corta. Los fusiles, como lo dije hace un momento, STG-44, son extremadamente poderosos y pueden lidiar prácticamente contra cualquier otra unidad de zapadores o incluso infantería. A pesar de que hemos sufrido de una baja, el escuadrón ha resultado victorioso, aplastando al enemigo con más de la mitad de vida. Algo que tienes que tener muy en cuenta al momento de usar esta facción o decidir comprarla es que en realidad no tiene tantas unidades propias, la mayoría de las unidades son las unidades premium de la Oster. Asimismo, es a la que más trabajo le cuesta iniciar, debido a que toda esta facción se basa en torno al combustible. Y no te dejes engañar, al inicio de una partida, esta facción únicamente tiene 10. Así que no podrás hacer absolutamente nada hasta que controles por lo menos uno de los territorios. Otra de las grandes desventajas de la OKW es que la OK no puede poner cachés ni de munición ni de combustible. Lo que sí puede hacer es que tanto los zapadores como los Volksgrenadier, que son nuestra infantería básica, tienen una habilidad pasiva, la habilidad de operación de recuperación. Esta habilidad la podríamos usar con cualquier tipo de vehículo o arma de soporte abandonada, ametralladoras pesadas, morteros, cañones antitanque, etc. Sea estén completos o estén destruidos en el campo de combate. Recuerda, al momento de usar esta habilidad, nuestros zapadores quedarán vulnerables como si se encontraran reparando algún vehículo y recibirán un daño increíblemente alto si es que alguien llega a dispararles. Generalmente, un objeto destruido en el mapa te da 4 de combustible, un objeto nuevo que podrías haber recuperado te da 5 y la mayor cantidad de combustible que recibimos es de los blindados abandonados. En este caso hemos recibido 12. Honestamente no vale mucho la pena el utilizar esta habilidad a menos que ya hayas ganado completamente control sobre ese territorio, ya que bueno, nuestros zapadores serán muy vulnerables, tanto zapadores como Volksgrenadier. En fin, continuemos viendo las habilidades de este pequeño grupo de zapadores. Entre ellas, encontraremos que uno ya ha subido a nivel de veteranía 1. Esto nos da acceso a la granada de contusión, con un coste de 30 de munición. Esta granada no funciona de manera regular, es una granada modelo 24 que únicamente aturdirá a las unidades dentro de su rango. Al explotar, la granada evitará que el enemigo pueda regresar el fuego de contención y tampoco, como puedes observar, podrán moverse las unidades afectadas. Ten en cuenta que esta granada también tiene fuego aliado, en gran cantidad a decir verdad. Úsala con precaución, ya que podría ser la diferencia entre ganar un área o perder a toda tu infantería. Otra habilidad que tenemos al inicio de la partida es la habilidad de colocar suministros médicos. Estos suministros tienen un coste de 45 de munición.
y los podemos colocar en cualquier lugar del mapa, sea territorio aliado, enemigo o neutral. Algo que tienes que recordar es que estos son tratados de manera neutral, es decir, tanto tus aliados como tus enemigos podrán acercarse y tomarlos para curar a sus tropas, y la curación se detiene si es que entablamos cualquier tipo de combate. Para utilizar los suministros, únicamente tenemos que seleccionarlos, y de esta manera, todas las unidades dentro de una pequeña área comenzarán a curarse. Recuerda, cada caja de suministro tiene un cierto valor en porcentaje de vida. Entre más dañada esté la unidad, pues más rápido se van a acabar las cajas. Una estrategia común es colocarlas en tu base, en vez de intentar llamar rápidamente a una de las semiorugas. Oh, algo que había olvidado mencionar, la OKW cambia muchísimo con las otras facciones, ya que no construimos edificios tal cual, sino que mandamos llamar al campo de batalla estas semiorugas graciosas, las cuales podemos colocar en cualquier parte del territorio aliado, siempre que este esté capturado y conectado con nuestra comandancia. El escuadrón de zapadores de asalto únicamente cuenta con dos mejoras. La primera de ellas es el paquete de combate, con un coste de 60 de munición. Este le dará al equipo un lanzacohetes Panzerschreck. Algo que cabe destacar de los zapadores de asalto es que al momento de tener el Panzerschreck, no serán exactamente los cazadores de tanques supremos que tú creerías, y van a perder una gran parte de su potencia de fuego. Ten esto en cuenta, ya que serán prácticamente inútiles al momento de combatir a cualquier tipo de infantería. La siguiente mejora ya la conocemos, es la mejora de paquete de apoyo, con un coste de 30 de munición. Esta proporcionará un paquete de apoyo de buscaminas a nuestros zapadores. Este ya lo conocemos, nos da acceso a cortar alambre de púas y a encontrar minas enemigas que se encuentren en un área predeterminada. Algo que cabe destacar de los zapadores es que, a diferencia de la mayoría de unidades con buscadores de minas, podemos desactivar este para que puedan volver al combate de manera efectiva. Ten en cuenta que en cuanto desactivas el buscador de minas, las minas aledañas volverán a explotar. Otra cosa muy destacable dentro de los zapadores es que no tienen dos, sino tres slots para poder equipar armas que nos encontremos tiradas. Es decir, si no hubiera realizado estas mejoras y hubiese tres armas en el campo de batalla, podría utilizarlos. Asimismo, podemos equiparlos con ambas mejoras. Y gracias al tercer slot, podemos agregar una bazooka extra, si es que tenemos la suerte de encontrarla en el suelo. Ten un poco de cuidado al usar a tus zapadores, ya que asignarle demasiadas tareas a una sola unidad puede cansarte rápidamente. Aunque no lo creas, el cansancio mental es algo muy importante en este juego. En fin, continuemos con sus habilidades. Los zapadores únicamente cuentan, dentro de las defensas de campo, con la mina Schutzmine 42, con un coste de 30 de munición. Esta mina no es ni de cerca el equivalente a la mina Teller alemana o a la mina pesada de los estadounidenses. La diferencia radica en que esta hace un daño bastante bajo a los vehículos, a pesar de que siempre logra dañar el motor, y que también puede ser activada por la infantería enemiga. Generalmente la van a ignorar debido a los grandes números que manejan. La otra habilidad es el siempre confiable alambre de púas. En este caso es una barricada de acero reforzado. Esto quiere decir que, a diferencia del alambre de púas de todas las demás facciones, este alambre de púas es un poco más resistente y tiene la habilidad pasiva de que no puede ser destruido por cualquier vehículo que no sea un vehículo pesado al momento de acercarse. Obviamente lo pueden destruir disparándole o con el kit de cortadores de alambres, pero todo lo que no sea un tanque pesado verá su movilidad bloqueada, no podrá atravesarlo de ninguna manera, a diferencia del alambre de púas convencional. Ten esto en cuenta al momento de bloquear puntos de entrada o de poner pequeñas trampas para tanques. La siguiente unidad dentro de nuestra comandancia es la que suele ser nuestra unidad principal de combate, el Volksgrenadier. Con un coste de 260 manpower y 7 de población, son un poco más numerosos que los granaderos tradicionales. De igual manera, están armados con un fusil de largo alcance Kar-98. Al ser 5 modelos, son un poco más resistentes en combate, no más eficaces ni más fuertes, ya que la primera ventaja que debería tener la OKA es el sistema de veteranía. A diferencia de todas las demás facciones del juego, la OKW no se queda en nivel de veteranía 3, sino que alcanza a escalar hasta nivel de veteranía 5. Cuando salió esta facción, ese era su fuerte realmente, y por desgracia era la facción más débil en combates 1 a 1. Prácticamente solo se jugaba en combates grandes o de equipos 2 contra 2, debido más que nada a esa gran debilidad. A través de los parches han recibido muchísimos nerfs y algunos que otros bufeos. En general, y en mi opinión que la juego desde hace muchos años, ha quedado mucho peor de lo que debería.
Al principio no tenemos ninguna habilidad que no sea la operación de recuperación, y dentro de nuestras defensas de campo únicamente encontramos los sacos de arena. Recuerda, estos no tienen costo y siempre van a contar como cobertura pesada. Para poder ver el resto de sus habilidades, tendremos que desplegar primero una de nuestras semiorugas de abastecimiento SWS. Así que continuemos antes de hacerlo. La siguiente unidad es el Kurbelwagen, con un coste de 210 de manpower y 3 de población. El Kurbelwagen es el primer abuelito de nuestro queridísimo Bocho, al menos en los países latinoamericanos. Ah, un dato curioso es que el Kurbel fue creado para la guerra, y el Bocho fue una versión mejorada, para resistir bien los impactos de bala, si es que podía resistirlos de alguna manera. El Kurbelwagen es una unidad bastante interesante y la más entretenida de todo el juego. ¿Por qué? Porque este explota ante la más mínima brisa o un estornudo de cualquier unidad enemiga. En serio, a veces creo que incluso perdería en contra de los médicos, y esos únicamente tienen pistolas 1911. El Kurbel posee una ametralladora MG42 montada, aún así es increíblemente débil y no recomendable para el combate. Los únicos momentos donde va a ser extremadamente efectivo es en mapas muy abiertos, si logras rodear al enemigo, es decir, flanquearlo, o de fuego de apoyo, siempre que le estén disparando a tu infantería y no a ellos. El Kurbelwagen, como lo dijo el anunciador, es una unidad únicamente de reconocimiento. Su primera habilidad pasiva es la de detectar sigilo, la cual detecta a las unidades que se encuentran en sigilo en un área un poco mayor a lo que debería. Y en nivel de veteranía 1, gana una habilidad bastante útil, la habilidad de detección. Al activar esta habilidad, el Kurbel perderá una gran porción de su velocidad, pero nos permitirá el detectar unidades enemigas adentro de la niebla de guerra. Recuerda, únicamente las veremos en el minimapa, no en el mapa normal. Ten esto en cuenta al momento de colocar tu Kurbelwagen, ya que puede ser una herramienta bastante útil al momento de evitar emboscadas o detectar posiciones enemigas. La antepenúltima unidad dentro de esta edificación, es decir, la comandancia, es el poderoso lanzacohetes antitanque Rechtwaffe 43, con un coste de 290 de manpower y 7 de población. El Rechten tiene una historia bastante graciosa, ya que nació como un cañón autopropulsado, un rifle lanzacohetes sin retroceso, y este no disparaba ningún tipo de munición sólida, por así decirlo, sino que disparaba los mismos misiles que posteriormente se utilizarían en el poderoso Panzerschreck. De hecho, el ejército alemán descontinuó muy rápidamente los Rechten y los reemplazó a todos por los Panzerschreck, ya que era más barato de producir y poseían la compatibilidad de misiles. El Rechtwaffe es el único cañón antitanque, por así decirlo, porque es un lanzacohetes, que cuenta con la habilidad de retirada y que también podemos colocar adentro de edificios o incluso subir a vehículos propios. Esto gracias a la gran movilidad que esta unidad presentaba en la vida real. Al no ser tan voluminoso ni tan pesado como sus contrapartes de otras facciones, es una de las que solía ser mis unidades favoritas en todo el juego. A pesar de no ser tan fuerte como alguno de sus congéneres, es bastante efectivo. Dos Rechtwaffe pueden lidiar fácilmente contra cualquier blindado medio en el frente de batalla, y tres pueden incluso destruir tanques pesados con cierta facilidad. El Rechten no posee ninguna habilidad especial, y únicamente gana una habilidad en nivel de veteranía 1, la habilidad de camuflaje. Al estar camuflado, al igual que el SU que vimos con los rusos, este no podrá moverse, únicamente podrá rotar sobre su propio eje. Lo que sí es que ganará un bono al ataque y penetración cuando entable combate con algún vehículo blindado enemigo. El Rechtwaffe es el primer cañón antitanque que puede llegar al campo de batalla. Y como puedes ver, para esta unidad es bastante fácil lidiar con los Bren Carriers. Ten en cuenta que si te equivocaste al momento de realizar un predic en el oponente y no sacó unidades de transporte rápido o vehículos ligeros al inicio de la partida, quedarás en una muy mala posición, ya que el Rechten es muy costoso y generalmente terminarás perdiéndolo en el frente, pues no podrás combatir con toda la infantería enemiga. Ahora sí, la penúltima unidad dentro de nuestra comandancia es la semioruga de abastecimiento SWS, con un coste de 70 de manpower y 15 de combustible. Esta semioruga no cuesta población y la podemos convertir en cualquiera de las siguientes semiorugas. Al inicio de la partida, únicamente en el cuartel general de grupo de batalla o la base de regimiento mecanizado.
Una vez que despleguemos esta semioruga, nuestros granaderos ganarán acceso a lanzar granadas incendiarias. Esta granada, que tiene un coste de 30 de munición, no es para nada tan efectiva como sus contrapartes aliadas, ya que, por algún extraño motivo, el fuego químico alemán quema de manera muchísimo más lenta. Y no solo eso, a pesar de que han mejorado la velocidad de lanzamiento, como puedes observar, esta tiene bastante tiempo antes de realizar la explosión. No cae y empieza a hacer daño, no. Esta le da tiempo al enemigo para poder retirarse o reacomodar sus unidades. Únicamente recomiendo su uso para intentar sacar unidades enemigas de coberturas pesadas o al momento de destruir unidades de apoyo, tales como ametralladoras pesadas, cañones antitanque o morteros, o tal vez algunos edificios, ya que con tres de estas granadas lo quemarás hasta los cimientos. Como puedes ver, la ametralladora pesada sigue bloqueada hasta que coloquemos alguna de nuestras semiorugas. Las semiorugas las podemos colocar en cualquier lugar del mapa, siempre y cuando el territorio sea aliado y se encuentre conectado con nuestra base. Si perdemos el contacto con nuestro cuartel principal, perderemos también algunas de las habilidades. Un dato que cabe resaltar es que podemos colocar primero el regimiento mecanizado y esto desbloqueará la mejora de los granaderos y de todas las demás unidades que requieran la primer mejora que se encuentra dentro del cuartel del grupo de batalla. En el caso de los granaderos, ganaremos acceso al fusil de asalto STG-44, pero para poder continuar de manera tranquila, empezaré con el cuartel general del grupo de batalla. Una vez convertida la semioruga, ganaremos acceso a la última unidad dentro de nuestra comandancia. El equipo de ametralladora pesada MG34 con un coste de 250 manpower y 7 de población, esta ametralladora pesada, para mí, sin caber la menor duda, es la peor de todo el juego. No solamente tiene un desempeño increíblemente pobre, en especial si la comparamos con la MG42 o la Vickers, sino que se tarda demasiado en llegar al campo de batalla. Y lo peor es que no suprime de una manera tan rápida como las demás ametralladoras del juego. Únicamente posee una habilidad en nivel de veterano 1, la munición perforante incendiaria, por un coste de 15 de munición. Esta, ya la hemos visto, mejora un poco la penetración en contra de vehículos y el daño en contra de infantería, pero realmente no lo vale. Si puedes evitarte traer una de estas al campo de batalla y robarte algo que te encuentres tirado en el piso, mejor agárrala, te funcionará mil veces mejor, o al menos eso es en mi experiencia. Únicamente yo la utilizo cuando estoy muy desesperado por suprimir infantería enemiga. ¿Puede cumplir bien su rol? Sí, pero es muy débil y no confiaría mucho en ella. Eso lo digo por experiencia propia. Ahora sí, vamos a ver la primera mejora dentro de nuestro grupo de batalla. Para empezar, tenemos el apoyo mecanizado del grupo de batalla, lo cual desbloqueará las dos unidades que faltan dentro de este edificio. La primera es el cañón de apoyo IEIG-18 de 75 mm, el cual es el equivalente directo a nuestro mortero. Con un coste de 270 de manpower y 7 de población, el cañón de apoyo es una herramienta bastante útil, pero que debe manejarse con mucho cuidado. Como puedes ver en el minimapa, tiene un rango bastante aceptable, pero desgraciadamente no cuenta con ninguna habilidad especial a menos que estemos usando a un cierto comandante. Tiene un rango un poco superior y un tino mejor que la mayoría de los morteros aliados, pero únicamente posee dos habilidades, la habilidad de andanada explosiva y la habilidad de bombardeo de humo. Y a diferencia de todos los demás morteros del juego, este pequeño cañón no puede retirarse de manera automática del campo de batalla, tenemos que retirarlo de manera manual. Ten en cuenta que es una herramienta muy útil, pero en late game probablemente te pese jugarlo o lo perderás rápidamente. Volviendo al cuartel general del grupo de batalla, la primera mejora que encontramos es la de apoyo mecanizado, con un coste de 100 de manpower y 20 de combustible. Con este ganaremos acceso a dos unidades. La primera es la semioruga SD-KFZ-251 con infrarrojos, o la semioruga Búho. Con un coste de 200 de manpower, 10 de combustible y 3 de población. Este es otro de los vehículos que yo recomiendo no usar a menos que te encuentres en una partida grande. La supuesta ventaja que tenía este vehículo al momento de que salió esta facción era genial. La semioruga supuestamente tiene un rango de visión bastante superior. Puedes ver que sí es bastante amplio, pero como lo dije hace un momento, cuando salió esta facción, esta pequeña área que era su área real de visión, tenía la habilidad pasiva de que a todas las unidades enemigas que se encontraran en el paso del rastreador se pintaban de un color rojizo para saber dónde estaban paradas. Es decir, no nos daba visión tal cual, pero nos daba una idea de dónde podía estar parado el enemigo.
Este vehículo ha sido de los que más cambios ha sufrido en la historia de todo el juego. Actualmente yo no le veo muchísima utilidad, aunque es bastante útil en partidas grandes, para apoyar a tus aliados y evitar ataques grandes de los enemigos, gracias a su gran campo de visión. Aún así, su campo es bastante similar, si no que inferior, al del SU-85 destructor de tanque ruso. Ten esto en cuenta, y que esta es una de las escasas unidades que no puede ganar ningún tipo de veteranía bajo ninguna circunstancia. Actualmente, otra de sus habilidades que le fueron agregadas fue la de detectar sigilo y la habilidad de modo detección. Se supone que esta habilidad, por un coste de 15 de munición, mejorará el rastreo de nuestra unidad y mostrará a todas las unidades que se encuentren en sigilo dentro de su rango de visión. También le agregaron la habilidad de realizar una pasada de reconocimiento con Stuka por 50 de munición. Recuerda, tienes que estar adentro del rango y puedes seleccionar cualquier dirección que desees para la pasada de dicho reconocimiento. El avión Stuka nos da una visión de 360 grados, así que debes estar bastante atento para ver las posiciones enemigas y dónde podrías realizar un bombardeo. La última habilidad de esta unidad es bastante inútil, ya que simplemente apaga el cañón infrarrojo. Honestamente, no le veo mucha utilidad, pero bueno, yo no soy programador. La última unidad dentro de este edificio es una de mis favoritas, la Semioruga Flak SDKFZ 251/17. Con un coste de 270 de manpower, 50 de combustible y 6 de población, el Flak mecanizado es un cañón antiaéreo bastante potente en contra de todas las infanterías enemigas. Esta es una de las únicas unidades de todo el Axis que cuenta con supresión de infantería y supera con creces a la ametralladora MG-34. Esto gracias a su rango de 360 grados y al hecho de que suprime la infantería de manera bastante rápida y destruye de una manera igualmente rápida a todas las unidades aéreas enemigas. Únicamente cuenta con una habilidad, la habilidad de pantalla de humo por 25 de munición. Esta habilidad más que nada nos ayuda a escondernos, es decir, a escapar del enemigo, ya que sigue estando montada sobre una semioruga SDKFZ. Y como ya hemos visto en videos anteriores, la armadura está prácticamente hecha de cartón corrugado y buenos deseos. Aún así, puede cumplir excelentemente su función, aunque en contra de cualquier otro vehículo ligero enemigo, va a ser destruida sin remedio. Algo que tienes que recordar al momento de usar esta semioruga es que esta no puede comenzar a disparar a menos que ya se haya desplegado completamente. Aún así, es una excelente opción en contra de tanto infantería como de ataques aéreos enemigos. Úsala con precaución. Y esta es una frase que voy a estar repitiendo durante todo el video porque la mayoría de las cosas de la OKW son muy caras y muy frágiles. Dentro de las últimas mejoras que encontramos dentro del grupo de batalla es la mejora de médicos de campo. Con un coste de 50 de manpower y 10 de combustible, esta mejora hará que 3 pequeños médicos de campo aparezcan en el campo de batalla, los cuales comenzarán a curar a todas nuestras unidades de manera automática en una pequeña área. Recuerda, esta unidad curará todas las unidades aliadas en un rango predeterminado. Una estrategia que yo suelo usar es que cuando uso a cierto comandante de la OKW, este edificio se lo dejo a un aliado para así evitarle la molestia de construir su propia base médica. También tenemos la ventaja de que al colocar este edificio en cualquier punto del mapa, podemos hacer un exploit de una de sus habilidades, la habilidad de reforzar. Nuestra unidad está dañada y bastante alejada de nuestra comandancia principal. Aún así, al tener este edificio cerca, con la mejora de mecanizados, no sé qué tiene que ver, podemos reforzarlo en cualquier lugar del campo de batalla, tanto nosotros como nuestros aliados. Ten eso en cuenta y recuerda no dejarla muy al frente, ya que es un objetivo bastante jugoso para los enemigos. La siguiente semioruga la convertiremos en el regimiento mecanizado. El regimiento mecanizado únicamente tiene una mejora, la mejora de zapadores, con un coste de 100 de manpower y 15 de combustible. Esto hará prácticamente lo mismo que los médicos. Traerá al campo de batalla a 3 pequeños zapadores a los que nosotros no podemos controlar de ninguna manera y únicamente serán carne de cañón para el enemigo. Aún así, repararán de manera automática cualquier vehículo aliado que se encuentre dentro de un área predeterminada. Lo reparan bastante rápido, ya que anteriormente eran 4 modelos y reparaban a los tanques de una manera bastante más rápida que algunos zapadores. Por eso los nerfearon a 3. Recuerda, ni los zapadores del regimiento mecanizado ni los médicos del cuartel poseen ningún tipo de defensa. Ten en cuenta esto al momento de colocarlo y también ten en cuenta de dónde sería el lugar más útil para tener un centro de reparación, ya que una vez ubicado lo bombardearán hasta destruirlo. Dentro del regimiento encontraremos a las siguientes unidades:
Primero, el Panzer Ligero Panzer II Aufs L, alias el Lutz, con un coste de 265 de manpower, 60 de combustible y 6 de población. Me encantaría decir que este es el equivalente directo al T-70 ruso o al Stuart americano, pero la verdad es que te estaría mintiendo. El Lutz es un tanque pequeño bastante ágil y eficaz en contra de la infantería enemiga, siempre y cuando estemos a una distancia segura, ya que su armadura no es muy grande. Y a pesar de que tiene un cañón de repetición de 20 mm con el cual puede destruir a la infantería que no se encuentra en cobertura, es bastante frágil. Un cañón antitanque, un T-70, un Stuart o un carro blindado lo podrán destruir de una manera increíblemente fácil. Aún así, puede desempeñar un gran rol si es que eres el maestro de la micro. No digo de la combi, digo del micromanagement, lo cual es movilizar a tus unidades de manera más exhaustiva. El Lutz únicamente cuenta con 3 habilidades y ninguna mejora. La primera es la de detectar sigilo. La segunda se desbloquea en nivel de veteranía 1. Es la habilidad de movimiento cauto. Básicamente el camuflaje. La diferencia es que aquí sí podemos movernos. Perderá muchísima de su movilidad, pero se volverá invencible en contra de unidades enemigas hasta una cierta distancia. Yo te recomiendo mucho que le ordenes el cese al fuego al momento de usar esta habilidad si es que planes infiltrarte tras líneas enemigas y flanquearlos. Ya que, bueno, tiene el gatillo fácil. La última habilidad de Lutz únicamente se desbloquea en nivel de veteranía 5. Es muy raro ver un Lutz en este nivel de veteranía, ya que, debido a su escaso blindaje y a los poderosos antitanque que tienen los aliados, no suelen llegar fácilmente. Todos los vehículos de la OK en nivel de veteranía 5 ganan muchísima puntería, muchísima velocidad y muchísima maniobrabilidad. Tenlos vivos la mayor parte del tiempo que puedas. Y bueno, volviendo aquí, gana la habilidad de supresión. La torreta principal de Lutz generará fuego de supresión en ráfagas. Este fuego es bastante exacto y le permite a Lutz seguirse moviendo mientras lo está disparando. Como su nombre lo dice, suprimirá todas las unidades enemigas siempre y cuando estas no se encuentren detrás de cobertura pesada. Como sabemos, la cobertura pesada evita que tus unidades puedan ser suprimidas. A pesar de no parecerlo y ser bastante desconfiable, el Lutz puede ser una de las mejores herramientas que tienes a tu disposición. Simplemente tienes que recordar que es bastante vulnerable a los ataques de antitanques y, de preferencia, mantenerlo al rango límite al momento de atacar unidades enemigas. De esta manera, podrás sacarle la mayor cantidad de jugo a esta pequeña unidad. La siguiente unidad, a diferencia de Lutz, es algo más confiable. Es el vehículo de reconocimiento SDKFZ-234, alias Puma. Con un coste de 320 de manpower, 70 de combustible y 7 de población, el Puma solía ser una de las unidades que yo consideraba inútiles, hasta que vi su verdadero potencial como el pequeño francotirador que es. A pesar de tener un blindaje prácticamente inexistente, el Puma lo compensa con un rango un poco superior al de los cañones convencionales. De hecho, yo suelo reemplazar a los Raketenwaffer con Pumas cuando se me presenta la oportunidad. Únicamente posee un cañón principal de 50 mm con una ametralladora coaxial. Hace algunos meses recibió un parche para que esta no fuera miserable y pudiera hacerle un poco más de frente a la infantería enemiga. Ten en cuenta que aún así puede recibir un daño bastante elevado por parte de unidades enemigas. De igual manera, únicamente cuenta con 2 habilidades. La primera, la pantalla de humo, con un coste de 30 de munición. Perdón, cortina de humo. Como su nombre lo indica, lanza un pequeño bote de humo, el cual nos permitirá escapar o bloquear la visión de algún enemigo que esté disparándole a un tanque más pesado y de esa manera poder salvarlo. La siguiente habilidad únicamente se desbloquea en nivel de veteranía 1. Esta es la habilidad de fuego dirigido, por un coste de 45 de munición. Esta habilidad es particularmente útil al momento de cazar vehículos enemigos o al momento de lidiar con infantería enemiga. Lo especial de esta munición es que cuando seleccionamos un objetivo, el tiro tendrá un 100% de probabilidad de dar en el blanco. Esto nos ayuda de sobremanera al momento de eliminar completamente escuadrones enemigos. Recuerda, yo tengo el cheat para que la habilidad pueda ser utilizada inmediatamente. Entonces, tú deberías tener un poco más de paciencia al momento de hacer esto. Pero como puedes ver, no falla. Es un tiro 100% asegurado y aunque la unidad enemiga hubiese empezado a correr, no tendría escapatoria y el escuadrón habría caído ante el poderoso Puma. Ante vehículos enemigos, el fuego dirigido anteriormente bloqueaba el cañón principal de los vehículos, pero ya no lo hace, ahora únicamente daña el motor por un breve periodo de tiempo. Dos Pumas tienen la capacidad de lidiar incluso en contra de tanques medios. Ten esto en cuenta.
y que es una unidad muy frágil a la que si dirigen el fuego entre varias unidades será destruida rápidamente. Y te digo, ten esto en cuenta porque se puede adaptar bien a muchos tipos de estrategia. La última unidad dentro de este edificio es el SDKFZ-251 con lanzacohetes, con un coste de 390 manpower, 100 de combustible y 12 de población. Esta es una unidad bastante cara, y aún así solía ser de mis favoritas dentro de todo el juego. Llamado de buena manera el Stuka Andante, esta es la plataforma lanzacohetes que más rápidamente puede llegar al campo de batalla. Y sí, si te das cuenta de manera fácil, casi todos los vehículos alemanes se basan en la semioruga SDKFZ. Esto gracias a la increíble versatilidad y capacidad de tonelaje que poseía esta semioruga. El Stuka Andante tiene algunas habilidades que nos pueden ser bastante útiles en el frente de combate. La primera de ellas es su rango, el cual es bastante amplio y en niveles de veteranía más elevados puede competir e incluso sobrepasar al poderoso Katyusha ruso. La segunda es que nosotros decidimos hacia qué lugar irá la andanada. Únicamente son 6 cohetes, y mientras esté a la mitad del rango, no será necesario que movamos a nuestra lanzadera de su lugar. Algo que cabe destacar de esta lanzadera es que su daño es completa y absolutamente brutal, o completamente nulo. Los misiles siempre caerán en un orden aleatorio, a excepción del primero. Este siempre caerá en la tercera flecha. Ten esto en cuenta al momento de lidiar con algún tipo de ametralladora pesada o posición defendida. Los misiles tienen un gran daño, pero desgraciadamente, y de los puntos muy negativos que tiene el Stuka Andante, es que uno, ya acabas de ver, es fácilmente esquivable, se mueven hacia la izquierda, hacia la derecha o simplemente retroceden. Y dos, es la lanzadera más ruidosa de todo el juego. Es imposible no escuchar que está a punto de disparar, lo cual hace que los enemigos siempre reaccionen de una manera increíblemente rápida y predigan tu movimiento. Aún así, dos de estas lanzaderas son un dolor horrible para cualquier enemigo en el frente, ya que podemos eliminar fácilmente a unidades de infantería, siempre y cuando impactemos en ellas. El daño ha sido bastante amplio, pero no hemos logrado destruir completamente a la unidad. Por eso te digo que lo uses con precaución, ya que un enemigo real habría salido corriendo o simplemente habría dado 3 pasos hacia arriba. La única habilidad que posee el Stuka Andante es el nivel de veteranía 1. Este es el rango completo de un Stuka Andante sin veteranía. Ve el mapa. Esa es una herramienta que nos servirá para más adelante. En nivel de veterano 1, gana la habilidad a proyectiles incendiarios, por un coste de 40 de munición. Estos proyectiles caerán en un área seleccionada adentro de nuestro rango. Son el equivalente a un ataque de napalm, más o menos, porque realmente es mucho más débil, y ni hablar de la exactitud. A pesar de suprimir a las unidades enemigas, estas pueden retirarse rápidamente, y si no lo hacen, bueno, arderán. Hace un momento te mencioné el rango del Stuka Andante, esto para que compruebes que nivel de veteranía 5 es una de las unidades con mayor rango adentro del juego, si no es que el más grande. Prácticamente llega a la mitad del mapa. Recuerda, el Stuka Andante, a diferencia del Katusha, el Calíope o el Landmatres, no tiene un gran daño en contra de los blindados enemigos, aún así puedes causar algunos estragos en el campo de batalla. Trátalo con mucho cuidado y él te recompensará de una buena manera. Ahora bien, veremos el último edificio a nuestra disposición. Cuartel General Skewepanzer, el cual tiene un coste de 100 de manpower y 90 de combustible. En él es donde encontraremos a nuestros blindados medios, los cuales, como lo mencioné hace un momento, suelen llegar tarde al campo de batalla, esto por la facción. A diferencia de los demás edificios, este, como puedes notarlo, posee un cañón antiaéreo de 20 mm en la parte trasera. Recuerda orientarlo, ya que a pesar de que tiene un rango de 360 grados, es muy lento al momento de atacar y girar, de hecho le cuesta bastante destruir aviación enemiga. Una vez colocado, no podremos utilizar el cañón, no hasta que realicemos la mejora para desbloquearlo. Y eso es algo bastante triste, y si me preguntas a mí, un poco injusto. Una vez desplegado este semioruga, únicamente tendremos acceso a una de las unidades más poderosas del eje en este juego, los Obersoldaten,
una unidad increíblemente cara con 340 de manpower y 9 de población, que suele ser de las mejores infanterías. Aún así, debes tener cuidado, ya que únicamente son 4 modelos armados con KAR-98. Y, generalmente, cuando llegan al campo de batalla, todas las demás infanterías en el campo ya tienen, por lo menos, 2 niveles de veteranía. Esta unidad únicamente cuenta con una mejora, la mejora de ametralladora ligera MG-34, con un coste de 80 de munición. Esta incrementará bastante el ataque de nuestra unidad, la potencia de fuego, y es de las escasas 5 unidades, si no mal recuerdo, que puede atacar mientras se encuentra en movimiento, gracias a la experiencia en combate de los Obersoldaten. Asimismo, los Obersoldaten cuentan con 2 habilidades al momento de salir de nuestra semioruga. La primera es la granada de racimo o Bundle Grenade, con un coste de 35 de munición. Esta ya la conocemos, es exactamente la misma que la de los Panzer Grenadier, un daño excesivo en un área muy reducida. Y la segunda es una habilidad especial que se llama Punto con Bomba Trampa, por un coste de 40 de munición. Oh, algo que había olvidado mencionar del Kurbelwagen es que este pequeño vehículo tiene una ventaja a la hora de capturar territorios, ya que se los quita a los enemigos y los captura casi un 25% más rápido. Esto es bastante útil en el early game, pero en el late game es bastante inútil, ya que todo está plagado de tropas o minas o unidades. Aún así, puedes mandarlo tras líneas enemigas para robar territorio sin que se percaten de una manera muy rápida. El punto como matrampa lo podemos colocar en cualquier punto del mapa siempre y cuando este sea capturado por nosotros, es decir, un punto neutral, un punto de combustible o incluso un punto de victoria. Este es bastante parecido a la carga de demolición de los rusos. La única gran diferencia es que este se activa de manera automática en cuanto una unidad enemiga intenta tomar el punto. Los comandos han recibido una gran cantidad de daño, pero aún así no fueron eliminados. Y como ves, esta ametralladora sí dispara en movimiento. Ten esto en cuenta, ya que la mejor manera de usarlo es con alguna tropa que se haga invisible, para evitar que tomen el punto y en cuanto estén bien adentro para tomarlo, retirarla. De esta manera, explotar en pedacitos. Casi siempre vas a terminar perdiendo el punto y no haciendo más que daño. No eliminarás muchos modelos, como lo acabas de ver. Aún así, es una habilidad que puede cambiar el curso de una batalla y es algo que podrías tener en cuenta. La siguiente habilidad la poseen en nivel de veteranía 1. Esta es la bomba de humo frágil Blendkörper 2H. Con un coste de 30 de munición, esta no es una bomba de humo tal cual, es más bien una bomba cegadora de fósforo blanco, la cual daña constantemente a las unidades enemigas. Algo que cabe destacar de esta pequeña granada es que no solamente cegarás a las unidades, sino que comenzarás a hacerle daño a todo lo que sea infantería y cegarás a los tanques enemigos momentáneamente. Recuerda, esta granada no distingue de aliados enemigos, úsala con cuidado, ya que no solamente hace un gran daño, sino que ralentiza las unidades. Y este es un combo que puedes usar rápidamente para destruir casi de inmediato a las unidades enemigas. Usar tu granada de humo Blendkörper y después estaquear una granada de racimo encima de ella. Para mí es la mejor manera de sacarle provecho a esta unidad, pero recuerda, dependerás muchísimo de tus municiones. En nivel de veteranía 4 ganaremos acceso al fuego de supresión. Este es prácticamente igual al fuego de supresión de los aliados, de los estadounidenses. Dispararán a lo loco durante un breve periodo de tiempo y el enemigo no tendrá más opción más que estar pecho a tierra y quedará suprimido por un corto periodo de tiempo. Nuestra unidad queda estática. Ten en cuenta que a pesar de que es una gran ventaja al momento de combatir unidades en campo abierto, y únicamente en campo abierto, esto las dejará pues estáticas, muy vulnerables a todo tipo de fuego de mortero o incluso a tanques que puedan llegar a barrer con ellos. Ya encarrerado el ratón, la última habilidad de esta unidad en nivel de veteranía 5 es el movimiento de combate. Como puedes ver, han tenido un pequeño dash de adrenalina. Esta unidad se mueve de una manera bastante rápida cuando no ha entablado combate en unos pocos segundos. Esto nos ayuda de sobremanera al alejarnos de enemigos o reposicionarnos en diferentes coberturas. El Obersoldaten es una unidad increíble en el campo de batalla, aún así no es ni de lejos la más fuerte de todo el juego, y eso lo veremos más adelante cuando les toque combatir contra las demás infanterías. Para acceder al resto de las unidades del
cuartel de Square Panzer, tenemos que realizar la autorización Panzer con un coste de 100 de manpower y 30 de combustible. Esto nos dará acceso a un par de cosas. La primero es a nuestros vehículos. Lo primero es nuestros tanques medios. Y lo segundo es que activará el cañón antiaéreo que ya se encontraba en este edificio. Este protegerá un área de 360 grados donde sea que lo hayamos colocado. Recuerda que es un cañón muy lento y no tiene un gran daño en contra de blindados enemigos. También tiene la función de modo antiaéreo. Al seleccionarlo, durante un minuto única y exclusivamente atacará a unidades aéreas que entren en su rango de ataque. Es bastante lento y te recomiendo muchísimo más a la semioruga con cañón antiaéreo. En fin, ahora veremos al primero de nuestros vehículos pesados, el cazatanques Jagdpanzer, que significa cazatanques 4. Con un coste de 400 de manpower, 135 de combustible y 15 de población, el Jagdpanzer es un cañón antitanques muy glorificado. Honestamente, a menos que sea un mapa como este, es decir, extremadamente abierto, yo no recomendaría su uso, principalmente porque es muy costoso. A pesar de que tiene un cañón bastante efectivo en contra de blindados enemigos y un rango bastante amplio, suele palidecer en contra de sus congéneres, es decir, el tanque Jackson o el Firefly, ya que este no posee ningún rango de visión extra, y a pesar de que tiene un poco más de rango de visión que el Stug, yo no lo recomiendo y tomaría un Stug en cualquier momento en vez de un Jagdpanzer. Aún así, y como lo dije hace un momento, si peleas en campos abiertos es una herramienta esencial y que te va a resultar extremadamente útil en el frente de batalla, en especial si lo acompañas con un Jagdtiger, pero ese es historia para otro momento. Únicamente posee una habilidad, y esta se desbloquea en nivel de veteranía 1. Esta es la misma habilidad que comparte con el Lutz, la habilidad de movimiento cauto. Algo muy curioso de este tanque es que cuando presionamos la tecla G, ya sabrás que atacamos al terreno. Y lo gracioso aquí es que este tanque es prácticamente inmune al fuego de enemigos siempre que esté invisible. Pueden atacarlo entre 5 tanques y uno de cada 4 disparos, o de cada 10, podrá dar en el blanco. Los demás simplemente lo atravesarán como si no estuviera ahí. Recuerda esta habilidad al momento de realizar emboscadas, ya que es algo bastante útil y puedes tomar por sorpresa a los enemigos muy fácilmente. El siguiente es el que debería ser nuestro tanque principal, y digo debería, el tanque medio Panzer IV Aufs J. Con un coste de 380 de manpower, 140 de combustible y 14 de población, primero que nada, puedes notar dos cosas con este tanque. La primera es su elevadísimo costo en comparación a todos los demás vehículos del Axis, incluso de los aliados. La segunda es que es el mismo Panzer IV de toda la vida, lo único que cambia es que este ya viene con faldones blindados desde la fábrica. Eso es una pequeña ventaja en blindaje, no algo que valga demasiado la pena destacar, pero es una ventaja al fin y al cabo. Es un poco más lento que su contraparte, el Panzer IV normal, pero aún así, la velocidad de rotación de su torreta es bastante superior a la de la mayoría de los tanques y tiene un rango aceptable. Recuerda, este va a ser tu principal tanque de batalla en el frente. Gracias a su blindaje es un poco más resistente que la mayoría, pero no excede con creces el coste que tiene. Cuídalo bastante, ya que gracias a los niveles de veteranía, dos de estos pequeños panzers podrían llegar a lidiar incluso contra tanques pesados. El Panzer IV únicamente cuenta con la mejora de ametralladora MG42 sobre perno por 50 de munición, y en nivel de veteranía 1 gana acceso al siempre confiable Blitz de combate, con un coste de 30 de munición. Esta habilidad la conocemos bastante bien, únicamente hace que nuestro vehículo acelere de sobremanera el motor para poder salir corriendo o perseguir objetivos enemigos. La última unidad dentro de este edificio es el ya conocido tanque medio Panther Panzerkraftwagen 5, con un coste de 490 de manpower, 185 de combustible y 18 de población. Honestamente es exactamente lo mismo que el Panzer de la Oster, únicamente cuenta con la mejora de MG42 montada sobre perno, lo cual, al igual que con la Oster, yo lo considero un desperdicio, ya que esta es una unidad que únicamente se dedica a destruir tanques enemigos. Posee la misma movilidad y estadísticas que el Panzer de la Oster, asimismo con la habilidad de Blitz de combate en nivel de veteranía 1, así que no perderé mucho tiempo explicando esta unidad. La OKW, a diferencia de todas las demás facciones en el juego, siempre va a tener una habilidad pasiva como si se tratara de comandante, y es lo que en teoría la debería hacer brillar. Al momento de colocar todas nuestras semerugas, aunque no hayamos conseguido sus mejoras,
tendremos acceso a uno de los tanques pesados más poderosos del juego, el Tiger B con Istiga. Con un coste de 720 de manpower, 270 de combustible y 23 de población, este es sin duda uno de los vehículos más costosos de todo el juego. Y a pesar de que me gustaría decir que vale cada centavo, la verdad es que es un tanque ciertamente decepcionante. A pesar de poseer un poderoso cañón KWK de 88 mm de alta velocidad y un blindaje que ríete tú de los escopetazos a la cara, este tanque es increíblemente lento y la rotación de su torreta es la peor del juego, sin mencionar que está ciego como un topo. A pesar de ello, es uno de los cañones con un output de daño más alto en todo el juego. Oh, algo que estaba olvidando, en el cuartel general del grupo de batalla, una vez desplegadas todas nuestras semiorugas, tendremos acceso al punto de retirada. Con un coste de 250 manpower, este también ya lo conocemos. Una vez activado, todas nuestras unidades se dirigirán al cuartel de grupo de batalla en vez de nuestra base, en caso de retirada. Una pequeña nota que había olvidado. Volviendo al King Tiger, este únicamente cuenta con la mejora de ametralladora montada sobre perno MG42 por 50 de munición. Algo que cabe destacar de esta bestia de combate es que uno no es invencible. Tanto yo como muchas personas que conozco, tanto yo como otros jugadores que conozco, suelen pensar que este tanque va a llegar a cambiar desbalanceadamente el frente de batalla, y no es así. A pesar de poseer una armadura increíble y de que puede lidiar fácilmente con 3 o 4 tanques enemigos al mismo tiempo, es muy susceptible al fuego de cualquier tipo de armas antitanque, cañones e infantería principalmente. Voy a hablar un poco sobre las habilidades que posee, ya que en un momento lo pondremos a combatir para que puedas ver el poder de un King Tiger. La primera habilidad la obtiene a nivel de Veteranía 1. Sí, ahí dice Veteranía 3, pero está mal el texto. Es la habilidad de Vanguardia. Yo te recomiendo que una vez tengas acceso a esta habilidad, no la vuelvas a desactivar en la partida, ya que el King Tiger automáticamente bloqueará el eje de rotación de la torreta hasta 90 grados, pero siempre pondrá el Glacis de manera frontal hacia el enemigo. El Glacis es la parte más poderosa de su blindaje, y yo tengo la pequeña teoría de que también recibe un buffo a la defensa, pero eso se verá después. Como puedes observar, el King Tiger no está sufriendo prácticamente ningún daño a pesar de que son los tres tanques de batalla principales de los aliados. Un tanque Cromwell, un T-34 y un tanque Sherman. La penetración y el blindaje del King Tiger son muy superiores al daño regular de cualquier vehículo. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta en este versus es que los vehículos se encuentran de manera estática. En un combate real ya habrían rodeado al King Tiger y debido a su baja velocidad y escasísima velocidad de rotación de torreta, este quedaría muy vulnerable al fuego de estos. El King Tiger ha recibido un daño bastante superior al de la última vez que grabé este video. Y sí, es la tercera vez que lo grabo porque he tenido algunos problemas, en especial en la conexión a internet. Aún así, salió victorioso sin ningún problema. Costando 720 de manpower, ha destruido prácticamente 900. Recuerda, el King es muy útil, increíblemente fuerte y una amenaza en el campo de batalla entre más veteranía poseas. Aún así, es bastante susceptible a todo tipo de rodeo o cañón antitanque. Siempre llévalo acompañado, siempre de infantería o por lo menos un par de cañones antitanque para su protección. La última habilidad del King Tiger se desbloquea en nivel de Veteranía 5, el Blitz de combate, con un coste de 30 de munición, pero honestamente no le veo mucho chiste, ya que supuestamente incrementa la velocidad del King Tiger. Pero si me preguntas a mí, lo veo prácticamente igual.
Como lo mencioné hace un momento, una vez activada la vanguardia, el cañón del tanque no podrá rotar. Aquí puedes ver que automáticamente quedó bloqueado a 90 grados y ha tenido que rotar completamente. Aún así, el daño es más elevado gracias al pequeño bono de puntería que recibe por parte de esta habilidad. Como siempre, espero que este video haya sido de su agrado. Esta es mi facción favorita dentro de todo el juego, o al menos lo era, ya que desgraciadamente el juego está muy desbalanceado a favor de las tropas aliadas, y eso lo verás cuando comiencen los combates contra infanterías. Esperando una vez más que este video haya sido de su agrado y agradeciendo de nuevo la paciencia que me han llegado a tener, a esos escasos 2 o 3 seguidores que tengo, les deseo que estén teniendo un excelente inicio de año y nos veremos pronto. Y recuerden, esta vez me tardé mucho porque se mueve muy bonito. Cuídense mucho y nos veremos la próxima. Hasta luego.